Hola, bienvenidos al canal de Simster Twins. Soy Elle y quería hablaros de Hellblade, Senua's Sacrifice, de Ninja Theory. Y cómo contaros la maravillosa experiencia que es jugar este juego. Cuando arrancamos el juego aparece una advertencia, pues indicándonos que contiene representaciones de la psicosis, ¿vale? Para este juego, Ninja Theory ha contado con la ayuda de personas con experiencia en viviendo la psicosis y con profesionales de la psiquiatría. Nos indica que estas representaciones pueden ser perturbadoras para algunas personas, incluidas aquellas que han tenido experiencias similares. Está protagonizada por la atormentada Senua, que escucha voces, susurros que, bueno, nos contradicen, se ríen de ella. Jugar con cascos es una delicia de experiencia inmersiva mientras las voces de nuestra cabeza pues, nos animan a seguir luchando, nos plantean ideas. Su sistema de combate no tiene nada nuevo, pero no por ello es algo malo. Pegar, esquivar, no necesitas mucho más. También tenemos puzzles basados en el uso de la perspectiva, que ofrece una visión muy ingeniosa y variada, buscando símbolos para llegar hasta Hel y rescatar el alma de su amado, Dillion. Lo que nos lleva a escenarios con mecánicas interesantes, vinculados a la situación por la que está pasando mentalmente Senua, y visualmente muy impactantes, o sea, son increíbles. En cuanto a la historia, es un viaje hacia los infiernos y hacia el pasado de Senua, desde la comprensión de su madre, que le pasaba lo mismo que a ella, el castigo de su padre, que la aislaba, y la aceptación de Dillion. Es una historia que, mientras nos acerca a la experiencia sensorial de la psicosis, nos habla del estigma que es padecer una enfermedad mental. Hellblade: Senua's Sacrifice dura como 7 horas y media y las merece. Yo he jugado un par de veces porque es muy ameno, con una historia, una banda sonora y visualmente atrapante. Where is she going? The beast is down there.